Good morning. Buenos días. I'd like to, as we Me gather, gustaría open our time together iniciar with este tiempo juntos con some words from Isaiah, unas palabras del whose libro de chapter our Isaías, Bible capítulo study is 35. headed as the De hecho, joy of the esta sección redeemed. tiene por nombre La alegría de los It redimidos speaks of the redemption y which we habla have acerca de la confidence in, redención, in our en la Christ que in whom we tenemos have confidence. confianza, en Cristo, en For we quien know tenemos that confianza, salvation is ours. porque sabemos que la So hear these salvación es words nuestra. and Así be que encouraged. estas son las palabras The que quiero desert que and nos the parched animen. land will Dice: be glad. se The alegrarán el wilderness desierto y el sequedal, rejoicing se blossom. regocijará el Like the desierto y crocus florecerá como el bursting into azafrán, bloom, it will rejoice. florecerá y se It will regocijará, shout for joy. gritará de alegría. Strengthen the feeble hands. Fortalezcan las manos Steady the knees débiles, that give way. afirmen las rodillas Strengthen those with temblorosas, fearful díganos hearts. de corazón Be temeroso, strong, do not sean fear. fuertes, no Your tengan God will miedo, come. su He will Dios come with vendrá, vengeance, with vendrá con divine venganza, retribution. con He will retribución come to divina, save. vendrá a salvarlos. Then will the eyes of the blind be opened, Entonces se and the abrirán ears los of ojos the de los deaf ciegos y se unstopped. destaparán los oídos de los Then will sordos. the lame leap like a deer, Saltarán el and mute cojo tongue como un shout ciervo with y joy. gritará de The alegría la mute lengua del redeemed will mudo. walk clear, Por and the allí lame pasarán tongue will solamente walk. los Old will redimidos return. y volverán los They will enter rescatados por el Zion Señor y singing. entrarán en Sión con Everlasting joy will cantos de crown their alegría, heads. coronados de una Everlasting alegría joy will eterna. overtake Los them. alcanzarán la Sorrow alegría y el and regocijo grief y will se flee. alejarán la tristeza y el This is gemido. the Así promise que that we have. esta es la Let promesa que us tenemos crown del them with Señor. joy. Recordémosla Let con God bless gozo our service y today. que esa pueda Let us hear dirigir today's nuestro prayer servicio el as día we de hoy, listen nuestros to the Lord's corazones, song, al so unir that we nuestras will be voces en singing estas with God's canciones. people. Por favor, Lord, we póngase lift de our pie. voices as we remember Cantémosle our al promise to Señor. God. Recordemos las Lord, we promesas thank que you Él for tiene coming. para nosotros. We won't fear the battle. No temeremos la batalla. No temeremos a la batalla, no temeremos a la noche. Andaremos por el valle, contigo a nuestro lado. Irás delante de nosotros, tú guiarás el camino. Hemos encontrado un refugio y solo tú puedes salvarnos. Cantemos con gozo ahora. Dios está a nuestro favor. El amor del Padre es nuestra fortaleza fuerte y segura. Levanta tu voz ahora. No hay mayor amor. ¿Quién puede levantarse contra nosotros? Dios está a nuestro favor. Aun cuando tropiece, aun cuando caiga, aun cuando te dé la espalda, tu amor es seguro. Tú no me abandonarás. Tú no me olvidarás. Tú me animarás con gracia eterna. Canta con gozo ahora. Dios está a nuestro favor. El amor del Padre es una fortaleza fuerte y segura. Levanta tu voz ahora. No hay mayor amor. ¿Quién puede levantarse contra nosotros? Dios está a nuestro favor. Ni lo alto ni lo profundo podrá separarnos. El infierno y la muerte no nos derrotará. El que dio a su Hijo para liberarnos, nos sostiene en su amor. Ni lo alto ni lo profundo nos podrá separar. El infierno y la muerte no podrá derrotarnos. Quien dio la vida de su Hijo para salvarnos, nos sostiene con su amor. Canta con gozo ahora. Dios está a nuestro favor. El amor del Padre es una fortaleza fuerte y segura. Levanta tu voz ahora. No hay mayor amor. ¿Quién puede levantarse contra nosotros? Dios está a nuestro favor. Canta con gozo ahora. Dios está a nuestro favor. El amor del Padre es una fortaleza fuerte y segura. Levanta tu voz ahora. No hay mayor amor. ¿Quién puede levantarse contra nosotros? Dios está a nuestro favor.
Vaya, ¿cómo se sintieron con estas canciones? Sí, es porque estamos honrando y glorificándolo a Él. Gracias por venir aquí a la iglesia Union Church. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Muy bien, por favor tomen su lugar. Estoy muy contento de tenerlos aquí de manera presencial y a los que nos ven en línea. Es un privilegio el que estén aquí. También en sus casas. Ustedes en su casa tienen también una iglesia. Oremos. Amado Señor, amado Dios, gracias por este hermoso día que nos has dado. Es un día maravilloso el día de hoy. Y venimos para honrarte, para adorarte. Gracias. Gracias por permitirnos hacerlo. Gracias por todo. Gracias por ser nuestro Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo se sienten el día de hoy? No hay nadie acá. Solo tengo a la gente en línea. Nos sentimos muy bien. Nos sentimos bien porque estamos en la casa de Dios. Esta no es la iglesia Union Church, es la casa de Dios. Y también a la gente que nos ve en línea, Dios también está ahí con usted. Un Dios maravilloso. Tenemos algunos anuncios para ustedes. Queremos darles a conocer nuestros anuncios. ¿Ya notaron las flores en el altar de esta semana? ¿Ya las vieron? Son hermosas. Y saben, estas flores son para Dios. Lo hacemos para Él. Todo lo que hacemos es para Él, para honrarlo a Él y para glorificarlo. Tenemos flores aquí, también en el altar, porque alguien se anotó para donarlas esta semana. Así que, si a usted le gustaría donar las flores para un domingo determinado, por favor, háblele a Cynthia para obtener más detalles. Y muchas gracias por su generosidad. Gracias por anotarse. Hemos creado un banco de alimentos para poder beneficiar a hermanos y hermanas que están en necesidad por todo el territorio nacional. Así que a través de su apoyo generoso, hemos podido bendecir a muchas familias en Guatemala. Su ayuda ha llegado a familias en tiempos de necesidad, incluyendo en crisis económicas debido a la pandemia del COVID y también a desastres naturales. Así que les animamos a que traigan sus donaciones durante toda la semana o bien durante nuestros servicios dominicales. Así que les agradecemos por su generosidad. Por favor, pónganse de pie. Vamos a tener nuestra lectura bíblica. Es de hecho una escritura bíblica muy hermosa que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 al 39. Yo voy a iniciar y ustedes continúan. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Nadie. Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte.
nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Maravilloso, ¿no? Somos suyos, gracias a Dios. Muy bien, vamos a seguir adorando al Señor. Vamos a adorarlo con nuestras voces. Vamos a continuar cantando, tanto los que están aquí como en sus casas. Cantemos acompañados por estos músicos que van a hacer algo para adorar al Señor. ¿Cuál es nuestra esperanza en la vida y la muerte? Solo Cristo. Solo Cristo. ¿Y cuál es nuestra única confianza? Que nuestras almas le pertenecen a Él. ¿Quién tiene nuestros días dentro de su mano? El porvenir. ¿Y qué hay aparte de sus mandatos? ¿Y quién nos mantendrá hasta el final? El amor de Cristo, en quien estamos. Cantemos, ¡aleluya! Nuestra esperanza es eterna. Cantemos, ¡aleluya! Ahora y siempre confesamos. Cristo, nuestra esperanza en la vida y la muerte. ¿Qué verdad puede calmar el alma turbulenta? Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Y dónde se conocen su gracia y bondad? En la sangre de nuestro gran Redentor. ¿Quién sostiene nuestra fe cuando surgen temores? ¿Quién está por encima del tormentoso juicio? ¿Y quién envía las olas que nos acercan a la orilla? La roca de Cristo. Cantemos, ¡aleluya! Nuestra esperanza es eterna. Cantemos, ¡aleluya! Ahora y siempre confesamos. Cristo, nuestra esperanza en la vida y la muerte. Hasta el sepulcro. ¿Qué cantaremos? Cristo vive. Cristo vive. ¿Y qué recompensa traerá el cielo? Vida eterna con Él. Allí nos levantaremos para encontrarnos con el Señor. Entonces el pecado y la muerte serán destruidos. Y nos deleitaremos con alegría interminable cuando Cristo sea nuestro para siempre. Cantemos, ¡aleluya! Nuestra esperanza es eterna. Cantemos, ¡aleluya! Ahora y siempre confesamos. Cristo, nuestra esperanza en la vida y la muerte. Cantemos, ¡aleluya! Nuestra esperanza es eterna. Cantemos, ¡aleluya! Ahora y siempre confesamos. Cristo, nuestra esperanza en la vida y la muerte. Ahora y siempre confesamos. Cristo, nuestra esperanza en la vida y la muerte.
Pero ahora así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrasarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado. No hay quien pueda librar mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. ¡Qué firmes cimientos, santos del Señor! Están previstos para vuestra fe en su palabra excelente. ¿Qué más se puede decir a lo que ya nos ha dicho? A ti que en busca de refugio a Jesús has ido. No temas, yo estoy contigo. Oh, no desmayes, porque yo soy tu Dios y te ayudaré. Yo te doy fuerza, te ayudaré y te levantaré, sostenido por mi mano justa omnipotente. Cuando en tu camino atraviesas pruebas de fuego, mi gracia sin fin será tu suministro. La llama no te consumirá. Lo único que quiero es tu escoria consumir y a ti como oro refinar. Cuando en tu camino atraviesas pruebas de fuego, mi gracia sin fin será tu suministro. La llama no te consumirá. Lo único que quiero es tu escoria consumir y a ti como oro refinar. El alma que en Jesús se inclinó para hallar reposo. No voy a abandonarla ante sus enemigos. Esa alma, aunque todo el infierno tiemble, nunca jamás la olvidaré. Esa alma, aunque todo el infierno tiemble, nunca jamás la abandonaré. Por favor, tomen su lugar. ¿Cómo se sienten cuando entonan alabanzas al Señor? Amén. Es hermoso, ¿no? Es hermoso cantar y glorificar al Señor. Cuando yo estaba, porque no puedo hablar por usted, cuando yo estaba en el mundo, a mí me gustaba la música, pero ahora es mejor. Uno siente como que está en el cielo, ¿no? Cuando uno canta y le entona alabanzas al Señor. Oremos, hermanos, ahora mismo. Amado Señor, gracias por este hermoso día que nos has dado. Estamos aquí porque somos tus hijos. Estamos aquí, primero que nada, para decirte gracias. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Oh Dios, gracias por nuestra salud. Gracias por nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestra iglesia,
por nuestro pastor, por cada ministerio diferente que tenemos aquí en la iglesia. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí presente y que nos ve también en línea. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Ahora mismo voy a extender una oración personal por mi hermana, Lizzy Guzmán. Ella está en el hospital con COVID. Y también mi sobrino. Él también está en el hospital con COVID. Oro también por Jonathan y René Castillo, que están en Nicaragua. Y ellos también tienen COVID. Los cuatro están en condición crítica. Y por eso estamos acá, para orar por ellos y para ponerlos en las manos del Señor. Porque sabemos que Dios hará el milagro. Yo no sé cómo va a suceder, pero Señor, tú vas a hacer la obra. Así que gracias, Señor, por darnos este momento. Y ahora les voy a dar un minuto para que puedan orar en silencio, para que puedan hablarle. Y luego yo voy a concluir la oración. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí y tú escuchas nuestras oraciones. Y en particular, Señor, estoy orando por mi hermana, por mi sobrino, por Jonathan, por René, que están en condición crítica. Pero tú, Señor, harás el milagro. Tú harás el milagro en su salud. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a orar el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos entonces a escuchar la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor, Ralph Porter. Cuando crecíamos, nos enseñaron de que cuando uno hace una promesa, uno debe cumplir su palabra. Porque una promesa es una promesa. Así que es mejor cumplir aquello que uno dice que va a hacer. Cuando Dios hace una promesa, Él siempre cumple su palabra. Nosotros a veces fallamos y no cumplimos nuestra palabra, pero Él nunca falla. Él siempre cumple su palabra. Y los judaizantes, a quien Pablo les está escribiendo, cuando está escribiendo aquí a la iglesia de Gálatas, ellos están preocupados de que Dios se retracte de su palabra, porque ellos dicen,
de que la promesa que Dios le hizo a Abraham cambió cuando se hizo la ley. Y entonces pensaron que guardar la ley era una condición que Dios agregó a su palabra si queríamos recibir las bendiciones de Dios. Así que Pablo habla acerca de este tema. Y nos da aquí una defensa bíblica acerca de su enseñanza doctrinal, acerca de la salvación, acerca de las bendiciones de Dios. Y su punto es que al recibir a Jesús por medio de la fe, al confiar en Él, así también como hijos de Dios debemos andar por la fe. Hemos visto varias muestras de evidencia que nos demuestran de esta verdad. La primera la encontramos en los versículos del 1 al 5, capítulo 3, y es de la recepción del Espíritu Santo. Cuando confiamos en Cristo, recibimos vida, pero también recibimos al Espíritu Santo. Es parte de lo que Dios hace en nuestra vida cuando confiamos en Él. El Espíritu viene a morar dentro de nosotros. Y recibimos ese regalo y empezamos por medio de la fe. Así que Él hace esa pregunta. Si empezamos por medio de la fe, ¿cómo entonces esperamos el poder finalizar por medio de las obras? Guardando, cumpliendo leyes, viviendo por la ley. La segunda evidencia que Él utiliza la encontramos del versículo 6 al 9 y es la prueba de la bendición de Abraham. Y Él señala de que Abraham recibió la bendición de Dios por medio de la fe únicamente. Sus logros no agregaron nada. De hecho, si uno ve con detalle lo que nos dice el texto acerca de su vida, veremos que él también falló en el camino. Sus logros no afectaron eso. Dios hace una promesa incondicional a Abraham. Abraham confió en Dios y esa fe le fue acreditada como justicia. Los gentiles, personas como nosotros, de un trasfondo no judío, sin Dios, sin esperanza, los gentiles son bendecidos junto con Abraham por medio de la fe. No por medio de la ley, no por guardar las reglas, no por cumplir los estándares de alguien, sino por medio de la fe. Toda la gente, tanto los judíos como los gentiles, que quieren ser identificados como hijos de Abraham y compartir las bendiciones que Dios le prometió a él, necesitan imitar su fe y venir ante él con la base de esto, con la base de la fe. Para ser identificados con Abraham, necesitamos confiar en Dios como él lo hizo. El tercer argumento que utiliza Pablo es la prueba de la redención. Los judaizantes se aferraban a la ley para que Dios los aceptara. Teníamos que obedecer en ese contexto las reglas, pero Pablo señala en estos versículos de que nadie es justificado por obedecer la ley. Eso no es lo que hace la ley cuando nos vemos a nosotros mismos a la luz de la verdad, a la luz de la palabra, porque nadie hace todo aquello que la ley dice todo el tiempo, así que nadie es realmente justificado. Nadie es justificado obedeciendo la ley. De hecho, si ponemos la ley como nuestro estándar, entonces seremos hallados como culpables, infractores de la ley y merecedores del juicio de Dios. La ley no
genera bendición. Y Pablo señala de que la ley, intentar cumplir las leyes, nos genera simplemente maldición porque no lograremos cumplirlas. Así que tanto la vida eterna como las bendiciones de Dios vienen por medio de la fe. Todos los que confían en Cristo Jesús son libres de la maldición de la ley. Cristo pagó el precio que nosotros debimos haber pagado para pagar nuestra libertad. Así que, ya sea que confiemos en Cristo Jesús y recibamos las bendiciones de Dios, tanto en la salvación como en nuestra vida diaria, o intentamos hacerlo a nuestra manera, intentar vivir y cumplir los estándares y luego pues terminar bajo maldición porque no lo lograremos. Las bendiciones que Dios nos prometió son recibidas por medio de la fe y no por medio de las obras. Y los judaizantes están de acuerdo con la primera parte de esta escena. Los judaizantes están de acuerdo de que es cierto, Abraham recibió la bendición de Dios a través de la fe. Pero las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron cuando vino la ley. La ley se agregó, dicen ellos. La ley se agregó. Se agregó como una condición o condicionante para poder recibir las bendiciones de Dios. Y esto lleva a la respuesta de Pablo en los versículos 15 al 18, y eso es donde nos enfocaremos esta mañana. Y es una prueba de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y al pensar en ella, quiero que mantengamos en nuestra mente, grabado en nuestras mentes esta mañana, la palabra promesa. Promesa. Porque toda esta sección se trata acerca del hecho de que Dios hizo una promesa y Dios siempre cumple su palabra. La bendición que Dios le prometió a Abraham no vino por medio de la ley. No, como alguna gente piensa, no era una condicionante, no fue un contrato de dos partes bilateral. De hecho, Santiago dice también de que Dios hizo el contrato, Dios selló el contrato, Dios firmó el contrato y Abraham simplemente solo vio. Mientras Dios vino y fue a Abraham y le dijo, mira, voy a hacerte una promesa. Así que la bendición de Dios estuvo basado en un acuerdo unilateral, en un pacto unilateral que Dios le dio a Abraham. Dios hizo una promesa de aquello que Él iba a hacer. Y no le agregó condicionantes a esa promesa. Simplemente dijo, esto es lo que yo voy a hacer. Punto. Y Pablo aquí intenta hacer un punto utilizando una ilustración humana. Él señala algunas cosas acerca de las leyes o de las reglas, acerca de los contratos humanos, porque cuando nosotros entramos en una relación contractual con alguien, pues Pablo quiere que comparemos aquello que Dios ha hecho con cómo nosotros, personas, pues que fallamos, cómo consideramos los contratos cuando entramos en esas relaciones contractuales. Y él señala de que cuando la gente entra en contratos, la gente no anula ni cambia los términos una vez que ese contrato ha sido ratificado. Y noten lo que dice en el versículo 15. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado o establecido.
Así que, una vez que un contrato es ratificado, nos dice, la gente no lo hace a un lado, no lo pueden hacer a un lado, no lo pueden ignorar, ya firmaron un contrato. No lo pueden ignorar tampoco. Una vez que el contrato es ratificado, no podemos cambiar las condiciones de ese contrato. Una vez que ese contrato es ratificado, no podemos cambiar los términos. Cuando pienso acerca de esta ilustración, recuerdo una ilustración muy estadounidense del Departamento de Rentas Internas en los Estados Unidos. El Departamento de Rentas Internas reconoce un instrumento financiero que es llamado un fideicomiso irrevocable libre de impuestos. La gente viene y coloca dinero, firma un contrato para poder utilizarlo únicamente para un propósito designado. Y una vez que se firma un fideicomiso, entonces los términos no se pueden cambiar. Uno está atado o unido a poder cumplir esos términos de ese contrato. Así que Pablo quiere que entendamos de que si eso es cierto, entonces, si eso es cierto en términos muy humanos, ¿cuánto más entonces será cierto esto cuando Dios hace un contrato unilateral, irrevocable, o un contrato, un pacto? En los versículos 15 y 16 vemos esa idea fundamental. Dios hizo una promesa. Dios le hizo una promesa a Abraham y a su semilla, a su descendencia. Versículo 16 dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino, y a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. Así que Dios dio su palabra, una promesa a Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 22, versículos 17 y 18, Dios le da esta promesa a Abraham. En el versículo 17 dice, te bendeciré. Y en el versículo 18 dice, porque me has obedecido. Así que esta es la respuesta de Dios a la obediencia previa de Abraham. Así que no hay ninguna condicionante integrada a esto. No le está diciendo, ay, por lo tanto me tenés que seguir obedeciendo, sino que porque creíste en mí y me obedeciste, entonces haré esto por ti. No hay condicionantes atadas a esto en este momento. Dios dio su palabra, su promesa a Abraham. Pero a medida que vemos estos últimos versículos, descubrimos de que no solamente se la hizo a Abraham. Dios dio su palabra también a los descendientes de Abraham. De hecho, Pablo dice que la palabra es singular. Y lo vemos en la palabra y la aplica a un descendiente de Abraham, a Jesús, la descendencia de Abraham. Así que Dios le da su palabra a Abraham, le da su palabra a él y a Cristo también, la descendencia de Abraham. En el libro de Génesis 22, 17 dice, ciertamente te bendeciré en gran manera y te multiplicaré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Pero como Pablo aquí está dejando muy claro,
de que no solo esa promesa aplica a Cristo, también aplica a Abraham, aplica a Cristo, y luego él dice de que también aplica a todos los que están en Cristo. Y eso significa nosotros. Nosotros también estamos incluidos en esta promesa. Versículo 18 dice: puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Noten que la condición ya había sido cumplida por Abraham. Y la bendición, la promesa de la bendición se extiende a Abraham, pero también a Cristo y también a todos aquellos que están en él. Recibimos la promesa y la bendición a través de Jesús. Así que no es a través de la descendencia física o natural de Abraham, sino a través de Cristo. A través de Cristo la promesa se cumple. A través de Él, todas las naciones serán bendecidas. Así que Pablo quiere que entendamos de que a través de Jesús nosotros compartimos también de esa bendición que Dios le prometió a Abraham y para su descendencia. Y esa bendición no está basada en obedecer las reglas. Esa bendición se basa en confiar en Jesús. Y luego él continúa demostrando el por qué Dios no va a invalidar y tampoco va a cambiar los términos de su pacto. Versículo 17. Este versículo 17 tiene una lógica muy poderosa y dice: lo que quiero decir es esto. Este es el punto. La ley, que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Así que la ley no cambió la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Dios hizo una promesa. Dios dio su palabra. Y la ley no vino sino hasta 430 años después. Y Pablo nos dice de que el pacto que fue ratificado previamente por Dios no puede ser revocado. Si la ley agrega condiciones, entonces quedaría sin efecto la promesa. Si nuestros pactos, o si se agregaran condiciones, entonces, ¿cómo es que pensamos de que los pactos de Dios se pueden cambiar? Dios le dio su promesa a Abraham como una promesa sin condición. Y ese es el punto que está intentando hacer Pablo acerca de la forma en la que nosotros recibimos la bendición de Dios. No es por la ley. Versículo 18 dice: si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Así que, ¿cuál es entonces la herencia de la cual está hablando Pablo? Obviamente, toda esta sección está hablando acerca de la bendición que Dios prometió. Que esa promesa se refiere a esa herencia que Abraham le pasaría a sus descendientes e incluye la bendición de ser hechos justos o ser justificados, a pesar del hecho de que fallamos. Confiar en la descendencia, confiar en su Hijo, nos da el derecho de ser justificados ante los ojos del Señor por medio de Él. Y esto incluye la bendición de una vida abundante,
la bendición de ser agradable ante Dios. Así que Dios no se retractará de su palabra y Él no cambiará los términos tampoco, los términos de su pacto. La herencia que se basa en la ley, que se trata de vivir según las reglas, no puede estar basada en una promesa unilateral. La bendición de Dios no se puede ganar por medio de la ley. Lo vimos la semana pasada. Pablo también dice de que si uno mete la ley en la ecuación, entonces el resultado es maldición, porque no cumplimos siempre todo. Así que no tenemos ninguna oportunidad si la ley es nuestro estándar. Así que insistir de que recibimos bendiciones al seguir las reglas, esto altera la base de la promesa de Dios, porque las promesas del Señor no estarían basadas en Él, sino en nuestro desempeño. Y Pablo quiere que entendamos de que la bendición de Dios está basada en la promesa de Dios. La herencia, la bendición, fue dada a través de una promesa. Abraham no se la ganó. Fue suya por la gracia de Dios, a través de la fe. Así que, ¿cómo entonces recibimos de la bendición de Dios? Los herederos de Abraham, en los cuales también Pablo nos incluye, sus herederos reciben de esa bendición de la misma manera en la que él fue bendecido, por medio de la fe. Así que, por un momento, vamos a ver varias implicaciones acerca de este punto, acerca de la promesa, que se menciona aquí. Primero, Dios no nos bendice basado en nuestro desempeño o en cómo nos portamos. Dios nos bendice cuando confiamos en Él. Así que ser declarados como justos no se basa en nuestro desempeño. La salvación es nuestra al confiar en Cristo Jesús y en su obra únicamente. No nos la ganamos, no nos la merecemos. Nuestro desempeño no es parte de esa imagen. Se trata acerca de lo que Él ha hecho. Es lo que Jesús ha hecho, lo que logra nuestra salvación. Así que, ¿por qué pensaríamos entonces de que nuestra aceptación ante Dios se basa en nuestro desempeño? La bendición de Dios viene al confiar en Él. Y no depende de nuestro desempeño. No depende de si nosotros vivimos según la ley. La segunda implicación es que, al igual que Abraham, nosotros confiamos en Dios, confiamos de que Él guarda sus promesas, cumple sus promesas. La integridad de Dios está en juego y Él se asegurará de que sus promesas se guarden, se cumplan. Abraham y Dios no firmaron un acuerdo. Es algo unilateral. Dios acepta su obligación de cumplir su promesa. En el libro de Génesis y también en las palabras de Pablo en este pasaje, Dios no le pide nada a Abraham, ni tampoco a su descendencia, porque los requisitos ya fueron dados. Y el cumplimiento de la palabra del Señor, de la promesa del Señor, fue a través de su Hijo.
La tercera implicación, que creo que es muy importante porque mucha gente tiene problemas con esta parte. Sin duda alguna, quizás algunos de ustedes también están pasando por esto. Y es que tenemos buenas nuevas para aquellos que viven en temor, que sienten de que no son suficientemente buenos para merecerse las bendiciones de Dios. Les puedo ahogarse un poquito ahí el problema. Saben, no lo son. Y también les diré, yo tampoco lo soy. No somos suficientemente buenos. No somos suficientemente buenos para merecernos la bendición de Dios. Pero tenemos buenas nuevas para la gente que vive con ese temor. Cuando dependemos de nuestro propio desempeño, en vez de confiar en Dios y de que Él hará aquello que prometió, nunca sabríamos si realmente hemos hecho suficiente o si hemos sido suficientemente buenos. ¿Y cuánto es realmente suficientemente bueno? Muchos viven con ese temor, pensando cuánto deben de hacer para recibir las bendiciones de Dios, para ser declarado como justo ante Dios. Otros confían en Dios para la salvación, pero viven en temor, pensando si realmente son suficientemente buenos para que Dios los acepte. Y no lo somos. Pero tenemos buenas nuevas para aquellos que piensan que la bendición de Dios depende de seguir un montón de reglas. La bendición de Dios se basa en una promesa y es recibido por medio de la fe. La aceptación nunca ha estado basado en que nosotros obedezcamos o sigamos reglas. Cuando dependemos de aquello que nosotros hacemos, nunca podríamos realmente estar seguros de que hicimos suficiente o no. Pero nuestra esperanza es diferente de aquellos que viven con ese temor, que dependen del desempeño, porque sí sabemos. Nunca olvidaré, hace algunos años, estaba hablando con alguien acerca de Primera de Juan capítulo 5, donde dice que podemos estar seguros de que tenemos vida eterna. Y él me dice, yo no creo que podamos realmente estar seguros. Y entonces le dije, bueno, entonces, ¿qué significa esto? Donde dice que estas cosas están escritas para que puedan estar seguros de que tienen vida eterna. Y lo mismo tiene que ver con la aceptación de parte de Dios. No tiene que ver con nuestro desempeño, sino en aquello que Cristo Jesús ha hecho. Tenemos esperanza porque Dios hizo una promesa y Dios cumple su palabra. Las buenas nuevas es que, a pesar de que nadie cumple realmente los estándares, nadie nunca es suficientemente bueno para merecer la bendición de Dios, la recibimos al vivir por la fe. Así que, ¿estamos confiando en Cristo para recibir las bendiciones que Dios prometió? ¿O estamos todavía intentando ganarnos nuestro lugar? La bendición de Dios se recibe a través de la fe. Las promesas de Dios son irrevocables, son inmutables. ¿Tiene usted un entendimiento legalista de cómo es Dios? ¿O alguna vez se ha preguntado, cuando pasa por momentos difíciles, ay, quizás Dios me está castigando porque me porté mal? O, ay, quizás si me esfuerzo más, entonces Dios me va a bendecir. Deje de pensar de esa manera. Deje de pensar de que la bendición viene por cómo usted se porta o cómo se desempeña, porque nunca lograríamos portarnos suficientemente bien para merecer las bendiciones de Dios. Así que confiamos para que Dios nos dé bendiciones, para que Dios derrame de sus bendiciones, así como nos ha dado de su salvación a través de la fe, andando con Él por medio de la fe. Así que guardar las reglas nunca es el camino hacia la bendición. Dios hizo una promesa y Él
no se retractará. Podemos confiar en Dios de que Él guardará su promesa que nunca cambia. Oremos. Padre, estamos agradecidos por esta confianza de que tú has hecho una promesa y de que tú siempre guardas tu palabra. Y estamos, Señor, dispuestos a poner nuestra confianza en la vida eterna en esta verdad, creyendo, como tú lo has dicho, de que has aceptado el regalo que tu Hijo Jesús ofreció en la cruz, cuando su cuerpo fue quebrantado y su sangre fue derramada por nosotros. Pero Padre, somos lentos a veces para aceptar la promesa que nos has hecho de que cuando confiamos en Él, tú, Señor, derramarás también de tu bendición sobre nosotros como tus hijos. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a quitar nuestros ojos de cómo nos portamos o nos desempeñamos, de intentar ser suficientemente buenos para merecer de tu bendición. Y que podamos poner nuestro enfoque en Jesús y darnos cuenta de que tú nos ves a través de Él y que tú respondes con bendición. Padre, venimos esta mañana para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Y al venir, venimos con gratitud porque Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, para que nosotros podamos tener vida, para que nosotros podamos experimentar de tus bendiciones. Así que venimos en su nombre, dándote alabanza. Amén. Creo que ya todos han estado de vuelta en la iglesia desde que empezamos con ese nuevo procedimiento para la Santa Cena. Ahora tenemos algunos elementos. Los elementos están sanitizados y sellados. Así que les invitamos a que por favor pasen adelante y tomen un elemento que contiene tanto el pan como el jugo y regrese a su lugar y luego tomaremos de la Santa Cena juntos. Jesús dijo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma forma, después de la cena, tomó la copa y dijo, esta copa representa el nuevo pacto, el nuevo acuerdo entre Dios y nosotros. Es el nuevo pacto
que no se basa en la ley, sino en aquello que Él ha hecho. Esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que coman de ese pan y beban de esta copa, proclaman su muerte hasta que Él vuelva a venir. Así que, Padre, de nuevo, estamos agradecidos por ese precio que estuviste dispuesto a pagar por nosotros. Y oramos, Señor, de que podamos ser fieles de proclamar ese mensaje a nosotros mismos, recordarnos de aquello que tú has hecho por nosotros, que podamos ser fieles en proclamar ese mensaje entre nosotros, para que podamos recordar también a otros de lo que tú has hecho por nosotros. Y también, Padre, oramos para que podamos proclamar más allá de las paredes de este edificio a un mundo con mucha religiosidad, pero que todavía están intentando ganarse su lugar. Señor, te pedimos que podamos ser fieles en proclamar las buenas nuevas de que Cristo ya ha pagado el precio. Él ya ha hecho aquello que no lograríamos hacer, y a través de Él podemos ser declarados como justos y poder recibir las bendiciones de Dios. Utilízanos, Señor, como testigos de esa verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, pónganse de pie. Cantemos de la fidelidad de Dios, la fidelidad en la que podemos confiar, no por algo que hayamos hecho o porque Dios nos deba algo, sino porque ese es el carácter de Dios. Así es Él. Cantemos. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará. Tu palabra se cumplirá. Y mi corazón te alabará. Cristo, mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Eres fiel.
En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Y nunca lo olvidaré. Siempre has sido fiel. Y nunca lo olvidaré. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honor y gloria y alabanza. A Él que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, honor, gloria y poder por siempre y para siempre. Amén.